Ahora coloco la placa de 3 pulgadas por 15 centímetros sobre su compañera y aprieto sus tornillos. Aquí tengo un buje de pulgada y media de diámetro, 11 centímetros de largo, y se le realizó una perforación al centro de pulgada por 7 centímetros de profundidad para colocar un col roll de pulgada. Coloco un cuadrado de 3 cuartos por 7.5 centímetros que me servirá como separador. Ahora coloco el buje centrándolo a lo largo de la placa y prensándolo en la solera, asegurándome que está bien sentado en la placa porque la prensa tiende a levantarlo al apretarla. Ahora trazo una línea en un folder, después trazo una línea perpendicular a la primera línea. Con el vernier marco 1.9 centímetros en la línea perpendicular y después hago lo mismo en la línea que trazamos al principio. Ahora coloco el buje sobre las líneas que trazamos con el vernier y marco su circunferencia. Recortamos nuestra figura del folder, cortamos sobre las líneas que forman la perpendicular y después cortamos su circunferencia. Ahora colocamos nuestra figura sobre el buje y marcamos los cortes perpendiculares. Cortamos sobre la marca con un disco de corte que esté gastado por el uso y que mida 8 centímetros de diámetro. Después hacemos varios cortes entre los dos primeros, cortando recto y después en diagonal para ir sacando los pedazos del buje. Por último, emparejamos los desniveles que nos dejó el disco de corte con un disco de desbaste que tenga el mismo diámetro de 8 centímetros. Nos debe quedar de esta manera. Como pueden ver, aquí alcancé a tocar la pared contraria. El disco de 8 centímetros nos dará la profundidad exacta que necesitamos para este corte. Aquí tenemos un col roll de pulgada de diámetro de 105.5 centímetros de largo. En uno de sus lados, del corte a 6.5 centímetros, tiene una perforación con rosca para tornillo de 3 octavos, en la cual vamos a colocar una varilla roscada de 20 centímetros. La colocamos dentro del buje que tenemos prensado. Por el otro lado, colocamos el buje al que le hicimos el saque. Aquí pueden ver que ya tengo el cuadrado que funge como separador. Coloco una prensa para fijar el buje a la placa. Y con el nivel sobre la varilla roscada, voy a ir girando el buje hasta lograr que me quede nivelada. Aprieto la prensa para fijar su posición. Asegúrense que el buje está bien pegado al separador y a la solera. Yo voy a colocar una prensa para lograrlo. Y aquí les muestro cómo debe quedar. Coloco un punto al centro del buje por la parte de atrás y uno a cada lado al final del buje por el lado donde esté el col roll, y en el otro lado hago lo mismo. Retiro las prensas para puntear cómodamente. Coloco un punto por cada lado del buje en la parte trasera y hago lo mismo a 3 centímetros de donde esté el col roll de pulgada. En el otro buje hago lo mismo. Ahora coloco un cordón de 3 centímetros de largo por cada lado del buje y repito en el otro lado. Aquí estoy terminando la soldadura. Retiré las placas de nuestros laterales para soldar en una posición que sea más cómoda, para lograr la mejor fusión posible.
Aquí tengo una placa de 5.5 pulgadas por 12.5 por un cuarto de espesor. Lo que hicimos para trazar estas líneas fue ubicar este corte de fábrica, colocar la escuadra, hacer una línea y cortar para enderezar el corte. Entonces, de este perfil a esta línea son 6 pulgadas. Coloco la escuadra y trazo la línea. De este perfil a esta línea son 5 pulgadas. Una vez más, rayamos con la escuadra. De este perfil a esta línea es 1 pulgada 3 cuartos. Coloco la escuadra y marco la línea. De este perfil a esta línea es 1 pulgada 3 cuartos. En este lado es lo mismo. Coloco la escuadra y trazo la línea. Con un disco de corte gastado lo colocamos de esta manera y marcamos su circunferencia. Aquí estoy cortando primero la parte pequeña. Enseguida corto la parte más larga y solo hago llegar el disco hasta donde empieza la circunferencia que marcamos con el disco. Ahora corto en la línea de 6 pulgadas, pero solo hasta llegar a la línea de 1 3 cuartos. Y aquí estoy cortando la línea de 1 3 cuartos por el lado de 5 pulgadas. Aquí voy a unir las líneas de 1 3 cuartos, pero alejado de la circunferencia para que el disco alcance a salir al otro lado sin llegar a tocar las líneas de 1 3 cuartos. Ahora estoy cortando con un disco más pequeño para lograr lo antes mencionado. Por el otro lado corto siguiendo el mismo criterio de no pasar las líneas. Por último, con la caladora corto donde no alcanzó a llegar el disco. Ahora hago cortes en forma diagonal con mucho cuidado de no cruzar la línea. Nos debe quedar de esta forma. Repito el proceso por el lado contrario para ir sacando los pedazos de la placa. Por último, emparejo con el disco de desbaste. Con un disco nuevo de 4 pulgadas y media, marco la circunferencia externa y procedo a cortar y redondear la placa. Una vez tenemos las dos piezas, las colocamos una sobre la otra, las igualamos lo más que nos sea posible y fijamos con una prensa. Punteamos sus esquinas para asegurar su posición. Ubicamos el lado de 6 pulgadas. De su corte a esta línea tenemos 2 centímetros y simplemente rayamos al centro y marcamos con el clavo de acero. Ahora estoy perforando con brocasierra de pulgada. Estas perforaciones son tardadas, por eso acelero tanto el video. Así que si ustedes no las han realizado, no se espanten al ver que el avance es lento. Aquí se requiere bastante paciencia y eso es algo de lo que yo carezco. Me mantengo enfocado pensando en el resultado, que es un buen funcionamiento de la máquina y que no dañará a la persona que la esté usando, pero sobre todo pensando en ser un buen ejemplo en este mundo del fitness. Así que si yo puedo, ustedes también. Aquí estoy rectificando todas sus caras para lograr que las dos placas me queden exactamente igual. Ahora estoy redondeando las esquinas que están junto a la perforación. Por último, redondeo las esquinas restantes. Aquí tengo una placa de 7 centímetros y medio por 10 centímetros por media pulgada de espesor.
Medimos de este corte a este punto 2 centímetros. De este corte a este punto 2 centímetros. Y trazamos esta línea diagonal. En este lado hicimos lo mismo. Damos vuelta a la placa y medimos de este corte a esta línea 2.5 centímetros. Trazamos la línea con la escuadra y marcamos al centro. Cortamos en las líneas diagonales. Hay que pasar cortando de a poco para que el disco nos dure más tiempo y el corte sea más rápido. Ahora taladro con la brocasierra de pulgada. Aquí estoy redondeando las esquinas cercanas a la perforación y voy a rectificar el corte por todos sus perfiles. Colocamos nuestra placa a la mesa y la fijamos con una prensa. Aquí tengo un cold roll de pulgada de diámetro por 15 centímetros de largo. En el torno lo rectificaron en sus cortes y por uno de ellos le hicieron una perforación con rosca para tornillo de 3 octavos de una pulgada de profundidad. Yo le realicé un bisel con la lijadora y este lo vamos a colocar dentro de la placa. Como está rectificado, solo hago presión sobre él y coloco los puntos. Ahora soldamos por los dos lados. Aquí tenemos el cuerpo de nuestra prensa armado para continuar con el proceso, para que se den una idea de cómo debe estar para continuar con los siguientes pasos. Es de vital importancia que el tornillo esté hacia arriba en los siguientes procesos a realizar. Coloco una prensa que me servirá como apoyo en cada uno de nuestros laterales. Sobre ellas coloco un PTR de 2 pulgadas y empiezo a ajustarlas hasta lograr que el PTR coincida con la línea de 27 centímetros. Ahora coloco una placa de 3.16 debajo del PTR para que el cordón de soldadura de las placas no lo incline a ningún lado a la hora de prensarlos a los laterales. Coloco el nivel magnético para trasladar el perfil del PTR de 3 pulgadas al PTR de 2 pulgadas. Ahora giro la placa hasta que se recargue al nivel y la prenso al PTR de 2 pulgadas para alinearla. Coloco 4 puntos para fijar su posición y repito el proceso con la placa del otro lado. Aquí tengo el PTR de 2 pulgadas prensado en la línea de 77 centímetros. También tengo un PTR de 3 pulgadas por 1.5 de 9 centímetros de largo. De este perfil a esta línea tenemos una pulgada. Lo coloco haciendo coincidir el perfil del PTR con la línea de pulgada. Con una prensa lo fijamos al PTR de 2 pulgadas. Ahora tengo una placa de 2 pulgadas por media o 10 centímetros de largo con dos de sus esquinas redondeadas. La colocamos bien recargada al PTR de 2 pulgadas y al PTR de 3 por 1.5. La fijamos con una prensa para asegurar su posición. Colocamos los puntos donde no sea accesible entre las prensas. Después las retiramos para colocar puntos por el lado interno y en el otro lado hacemos lo mismo. Después repetimos el proceso en la línea de 99 centímetros.
Ahora aplicamos la soldadura, pero solo un cordón a la vez en cada cold roll. Dejamos enfriar y repetimos el proceso hasta terminar de soldar. Esto para evitar la deformación de nuestra pieza. Aquí tengo el cold roll prensado a la pata de nuestra mesa. El MDF y las soleras son para que esté perfectamente nivelado. Ahora aplico la soldadura. Aquí tengo un cold roll de pulgada de diámetro de 14 centímetros de largo. Por este lado le hicieron perforación con rosca para tornillo de 3 octavos por pulgada de profundidad. Lo colocamos sobre la placa centrándolo y nivelándolo. Después punteamos y soldamos. Ahora tengo el PTR de 2 pulgadas en la línea de 29.5 centímetros. Colocamos nuestras placas bien alineadas con los perfiles del PTR de 3 pulgadas y lo fijamos al PTR de 2 pulgadas con una prensa para fijar su posición. Coloco un punto en cada perfil de nuestras placas. Ahora termino de puntear por los laterales de nuestras placas y procedo a soldar. Aquí tengo un triply de pino de 54 centímetros de largo por 32. Le redondeamos las esquinas como hicimos en el respaldo. Lo coloco sobre los ángulos y con una placa de 1/4 y 3 láminas calibre 26 por cada lado lo voy a centrar. Ahora lo alineo con la parte de abajo del ángulo y coloco dos prensas para fijar su posición. Taladro con broca de 5/16, después con broca de 3 octavos y coloco las tuercas de inserto tipo T. Aquí tengo nuestras partes ya con su pintura. Primero aplico un fondo y después pintura de poliuretano. Esta la consigo en una tienda de pinturas automotrices donde me venden de a como quiera comprar. Debido a esto me la entregan en envases genéricos y por eso no les he podido conseguir el código de color. Solo sé que es rojo vermellón. Al momento de estar pintando se genera una nube de partículas y es por eso que no he filmado este proceso, porque no sé cómo proteger la cámara de estas partículas. Ahora procedemos al armado de nuestra prensa. Primero colocamos nuestra placa con su buje en la parte de abajo con tornillos de 3 octavos por pulgada por rondana de presión. Ahora enrosco un tornillo galvanizado de 3 octavos por pulgada y media en el cold roll que soportará el peso. Este lo colocamos en el buje que atornillamos antes y colocamos el buje superior de la misma forma que hicimos con el primero. Ahora voy a colocar los opresores de 5/16 por 1/4 de largo en los bujes de 2 pulgadas, pero asegúrense que no salgan al interior del buje. Ahora coloco el balero lineal en el cañón. Lo golpeo un poco para asegurarme que llegó hasta el fondo. Aquí tengo el anillo de retención, pero una vez más el cañón quedó mal y tuve que fabricar esta rondana de lámina calibre 26. La coloco sobre el balero y así coloco el anillo de retención. En este lado ya tengo el balero en su lugar. Aquí tuve que fabricar una rondana de lámina calibre 18. Este error ha sido recurrente. Les recomiendo dejarle bastante claro al del torno que la medida entre el tope del balero y la ranura para el anillo de retención debe ser exactamente la misma que el balero.
Aquí les muestro la cinta antiderrapante que voy a usar. Ya tengo cortada una tira de 1 centímetro más larga que la placa. La coloco bien alineada con el perfil de la placa y dejando un sobrante igual a cada lado. Con el cúter corto dándole la forma de la placa. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortar nuestros dedos. Y así continuamos colocando cinta hasta cubrir toda la placa. He visto prensas que tienen esta cinta dejando una franja de placa sin ella, pero aquí se carga bastante peso y yo prefiero invertir un poco más en cinta y no correr riesgos, porque recuerden que el fitness es salud y esta es una de las herramientas que vamos a usar para nuestra vida fitness. Por lo tanto, la seguridad es primero. Aquí tengo una caja de plástico, sobre ella un bloque de hormigón y sobre él está el carro de la prensa. Esto lo pueden hacer con los materiales que tengan a mano, solo asegúrense que están bien sentados al piso para evitar accidentes. Aquí la estamos viendo de perfil para que vean cómo deben estar las partes. Ahora coloco el cold roll de 1.5 pulgadas. Aquí dos personas me ayudan inclinando el carro para que el cañón de 3 pulgadas se alinee con el cold roll. Esta parte es difícil porque el balero lineal es muy preciso, así que deben alinear perfectamente para que el cold roll logre entrar por el cañón. Además, deben hacerlo con mucho cuidado para evitar accidentes. Ahora sí, es el momento de apretar los opresores antes de continuar con el siguiente paso. Aquí estamos colocando el segundo lateral. Ahora hay que repetir el proceso de alinear el cañón con el cold roll. Aquí mis compañeros empujan el carro hacia arriba para colocar las barras de seguridad y poder quitar la caja y el bloque de hormigón. Ahora coloco bolsas de plástico en donde va el separador para no rayar la pintura. Con tornillo de media por 4.5 pulgadas, con rondana plana por cada lado y rondana de presión junto a la tuerca, coloco el separador. Pero no apretaremos los tornillos hasta que estén los 3 separadores instalados. Ahora coloco tornillos de media por 4 pulgadas con rondana plana en los laterales, pero sin que salgan por la cara interna. Coloco nuestro separador con bolsas de plástico en las placas y una vez en su lugar empujo los tornillos para que sostenga nuestra pieza. Ahora saco el tornillo de la parte de arriba, bajo la bolsa, recoloco el tornillo y hago lo mismo con el tornillo de la parte de abajo. En el otro lateral repetimos el proceso. Por último, coloco una rondana plana, una de presión y su tuerca en cada uno de los tornillos. En el separador inferior repetimos el proceso anterior. Ahora apretamos todos los tornillos.
Aquí tengo manguera automotriz. Hay que cortarla 2 centímetros más grande que el coil roll. El diámetro interior es de pulgada al igual que el coil roll. El diámetro exterior es de pulgada y media. Aquí tengo manteca de cerdo y con un pedazo de madera la coloco en el interior de la manguera y en el coil roll. Ahora la coloco en el coil roll y la empujo sin girar hasta donde ya no pueda más. Con un barrote de madera, dos compañeros empujan la manguera mientras yo con mi mano la mantengo alineada para que no se doble. Este proceso a veces es muy fácil y otras como este es muy difícil. La explicación que yo encuentro es que la manguera viene irregular, por eso a veces entra fácil y otras se complica mucho. Ahora con el cúter estoy cortando la manguera. La navaja debe de ir totalmente recargada al coil roll para que el corte quede alineado. En este paso les recomiendo usar una navaja nueva porque esta ya no tiene filo y el corte me quedó chueco por la dificultad que implicó. Aquí tengo el chapetón. Este diámetro es de pulgada y media, igual que este. Aquí tiene 1 centímetro. Este tornillo es de 3 octavos, cabeza plana por pulgada de largo. Lo llevamos al torno junto con el coil roll de pulgada y media para que le hicieran la perforación y el avellanado. En la esquina solo se redondeó, después lo llevé a cromar. Lo colocamos en el coil roll y repetimos este proceso en los coil roll restantes. Aquí tengo un coil roll de 28 centímetros de largo por 1 pulgada de diámetro. También tiene perforación para tornillo de 3 octavos. En el otro lado le hicieron punta. Su centro quedó de 1/2 pulgada y del corte a donde empieza el chaflán también es 1/2 pulgada. Le vamos a colocar 14 centímetros de manguera y su chapetón. Aquí tengo el triplay tapizado. Por la parte de abajo le pedí al tapicero que le colocara vinil para poder limpiarlo con facilidad. Aquí pueden ver los orificios de las tuercas. A esta parte el tapicero le llama bies. No es más que un vinil doblado de cada lado hacia el centro. Este se usa para tapar la unión de este vinil con el de la parte de atrás. Usamos aglutinado de alta resistencia de 7 centímetros de espesor. Colocamos el respaldo sobre el triplay y con tornillos cabeza de botón de 5/16 por pulgada lo vamos a atornillar. Ahora repetimos el proceso con la parte que va en los laterales. Ahora coloco un tapete sobre el separador para no rayar la pintura. Sobre él coloco nuestro respaldo. Ahora colocamos el coil roll de 56.5 centímetros para unir las piezas. Por último, le colocamos un chapetón por cada lado. Con un tornillo de 1/2 por 5 pulgadas con rondana plana por el lado de la cabeza, colocamos el cañón. Por el otro lado, colocamos otra rondana plana y tuerca de seguridad de inserto plástico. Con tornillo de 1/2 por 8 pulgadas y con rondana plana por el lado de la cabeza, lo colocamos en el PTR sin que salga por la parte interna. Colocamos el vástago y pasamos el tornillo. Ahora colocamos una rondana plana y tuerca de seguridad de inserto plástico. Por último, enroscamos el pop-in y colocamos el vástago dentro del cañón. Ahora, con tornillos de 1/2 por 3 pulgadas y media con rondana plana por el lado de la cabeza, colocamos el primer portadiscos. Después, colocamos el segundo portadiscos, rondana plana, de presión, las tuercas y apretamos los tornillos.
Aquí les muestro la goma tope. Hay que colocarla en el portadiscos. Ahora les muestro el tapón hongo y repetimos el proceso. Aquí damos por terminado un proyecto más. Gracias por acompañarme en este proceso y por el apoyo que le brindan a este su canal. Apóyenme compartiendo en grupos de fitness o en sus redes sociales para poder seguir aquí en YouTube con nuevos proyectos en la fabricación de máquinas para gimnasio. Déjenme un comentario con sus opiniones y propuestas para futuros proyectos. Saludos y nos vemos la próxima semana.